¿Ves a Sofía? Está hablando con un hombre. ¿Lo conoces? Hola. No conozco a la mitad de la gente que está en este lugar. Son personas del patronato, empresarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me parece raro. Jamás nunca antes lo había visto. No tengas miedo, nada. Todo va a salir bien si haces las cosas como yo te digo. No, mejor lo pienso, ¿sí? Es que ya no tienes tiempo de pensar nada, Sofía. Tienes que actuar, tienes que hacer. Ya no puedes seguir pensando. A lo mejor Ernesto se cansa de mí. Ya no le sirvo y Sofía, me gusta. Sofía, eso no va a pasar y tú sabes perfectamente que es imposible que pase eso. Lo único que va a pasar es que te vas a complicar si sigues haciendo lo que ellos te dicen. Tienes que irte ya, tienes que actuar ya. Esta misma noche voy a traer a tu hija. ¿Y Julián? Yo no lo puedo dejar aquí. Lo de Julián es más complicado, ¿no? No, no, yo no lo puedo dejar bajo la tutela de su padre. No puedo hacerle eso. Por favor. Está bien. Sofía, mi amor, es hora de tu discurso. Con permiso, señor Ortega. Señor Ortega. Es un placer conocerlo, señor gobernador, de verdad. Está muy interesado en el trabajo del patronato. Sí. Bien. Justamente le comentaba a su esposa que es realmente impresionante. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Realmente impresionante la forma en que intervinieron para rescatar a esas niñas, de verdad. Muchas felicidades. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no lo considero ni admirable ni nada. Simplemente es la obligación del Estado trabajar por su gente, ¿me parece? Claro, por supuesto. Estoy seguro que la historia se lo va a remunerar. Me gustaría más que me olvidara si eso es en beneficio de nuestra niñez. ¿No le parece? A mí no se me va a olvidar. ¿Bien? Si me permite... Digo, no es gran cosa, ¿no? Pero mis socios y yo quisiéramos contribuir a la noble causa que usted representa por los derechos de los niños. Pues muchísimas gracias. Desgraciadamente el gobierno por sí mismo no puede con esta difícil tarea, pero con ciudadanos como usted lo vamos a lograr. Muchísimas gracias una vez más, señor Ortega. Gracias. Permiso, ¿eh? Emo, por favor. Sí. Me acabo de enterar cómo está Charlie. Pues no sé. Ya le hicieron un montón de pruebas, pero no nos dice nada. ¿Jennifer? Fue por un café. No me quiere ver ni en pintura. ¿Y dice la verdad? ¿Te puedes creer que me estuvo espiando? Me siguió a la casa que le compré a Lisa. Ya sabe todo. Te espió. Ni empieces el, con el que te lo dije, ¿eh? No, sí te lo dije. No, por favor, yo lo que necesito en este momento es que me ayudes, Steve. Mi familia está por llegar a la estación de autobús. Por favor, te quiero pedir que vayas por ellos. Yo no me puedo ir de aquí. Te preparé un sobre ahí. Ahí está la dirección y hay dinero para que se instalen. Por favor, diles que tuve una emergencia, que después yo paso a ver cómo están. No, yo no me voy a prestar para eso. Steve, tú sabes que yo no me puedo ir de aquí, por favor. Es la única persona en la que puedo confiar con algo así. Es más, está bien, ¿sabes? Piensa de mí lo que quieras, pero hazlo por los niños. Ellos no tienen la culpa, por favor. Ellos no tienen la culpa, ¿eh? Es la frase que se repite una y otra vez. Sin embargo, son los últimos que se piensa cuando se toma una decisión equivocada. ¿Sabes que yo no me lo repito todos los días? Es que está bien, Steve. Vete a tu viaje a Europa. Ojalá que tú sí recuperes a tu familia. Ese sobre. Yo voy a ir por ellos. Tengo tiempo porque mi vuelo sale en la tarde. Gracias. Hola. Espero que no sea nada grave. Yo también. Pensé que venías a despedirte por lo de tu viaje a Europa. No me importa posponer mi viaje si en algo puedo servirles. Tú sabes lo tanto que yo quiero a mi sobrina. No hace falta. Además, seguramente Margot y tu hijo deben estarte esperando en Madrid. Bueno, la verdad es que ellos todavía no saben de mi viaje. La idea era sorprenderlos. No cambies sus planes. Yo te llamo si te necesitamos. No te preocupes. Ok. Bueno, ¿te vas? Bueno, tranquilo. Charlie va a estar bien. Gracias. Avísame, cuando llegues a España. Sabes, esto de Charlie es pasajero. Yo estoy seguro que va a estar bien. Nada va a estar bien. No comes.
Steve. Tú sabías que Max tenía otra mujer, ¿no? Lo vi cuando te di un sobre. ¿Qué era? ¿Una carta para ella? A mí no me metan esos problemas, Jennifer. Tu obligación es apoyarme a mí, no a él. Yo no estoy obligado a nada, ni contigo ni con nadie. Steve, eres mi hermano. Tendrías que estar de mi lado. Ahora soy tu hermano. Ahora te das cuenta de que existo. Qué oportuno, Jennifer. Siempre lo ha sido. No. Desde que yo te conozco, te has encargado de decirme a mí, decirle a todo el mundo que yo soy el hijo que tu papá tuvo con una señora. ¿Eh? Me has dicho de todo menos hermano. Mi mamá te recibió en su casa sin ningún pretexto, a pesar de lo humillante que fue para ella. ¿No significó nada eso para ti? ¿Techo y comida? ¿A cambio de desprecios e insultos a mi madre muerta? ¿Eh? ¿Recordatorios constantes de mi situación de arrimado? Eso es lo que significó para mí. Te encanta, ¿no? Me encanta verme así, humillada, engañada por Max. Eso era lo que querías. No me gusta. No me gusta y odio ver a mi sobrino así enfermo. Pero no me voy a dejar chantajear ni manipular por ti. Así es que, si quieres un consejo de hermano, divórciate civilizadamente. Eso es lo más digno que puedes hacer. Este año la Fundación logró mejorar las condiciones de 3.560 niños en condición de calle. Un avance del 30% respecto al año anterior. Perdón. En resumen, nuestra labor se mantiene en constante crecimiento. Confiamos en que la nueva administración nos brinde el apoyo para hacer frente a los retos que se nos plantean y que así logremos darle a estos niños lo primero y más importante que deben tener. Un futuro mejor. Gracias. ¿Te sientes aquí? Estoy mareada. Seguramente tengo baja la presión. Ya pedí a Germán que te lleve a la casa. Ver a los niños me va a hacer bien. ¿Tú sabes por qué estoy así? Sofía, eso lo discutimos cuando yo llegué a casa. Aquí cumpliste, lo hiciste muy bien. Vete a descansar, por favor. Te voy a mandar un par de escoltas para que te acompañen. No, no quiero escoltas. Yo sé que no los necesitas, pero de cualquier manera te los voy a mandar. Verifique el cheque de Ortega. Y es bueno. Qué bueno, ¿no? Señora, está bien. Germán, necesito que me ayudes a escapar. No lo entiendo. Vamos rumbo a la casa y te cuento. Pero necesito de ti. Está bien, como usted diga, señora. La madre del señor gobernador me mandó a pagar sus tarjetas. Ahorita voy por los niños de la escuela. Me reporto cuando esté ahí. Conozco gente estúpida, pero tú se la ganas a todos, güey. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Mario Reyes, graduado de la Academia Estatal de Policía. Estás denominado gobernador, aunque realmente tu jefe directo es Don Chente. Eres su voz, sus oídos, su informante en casa Ernesto Martínez. Tienes dos hijos. Hace 2 meses te los llevas a la ciudad de Nueva York porque la más chiquita, Ernestina, le fascina a Adele. Y te gastaste todo el dinero que tenías para llevarla hasta allá. Sé perfectamente bien con quién me estoy metiendo. ¿Cuánto te pagaron? Te doy el triple, pero déjame tranquilo. Nadie te vendió, Mario. Aunque no lo creas, el gobernador cuida muy bien a su gente, pero no pueden cuidarte de mí. Eres, güey. Ya te lo